De acuerdo con lo indicado por el neurocirujano del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, el doctor Fidel Peña, y de acuerdo a la casuística que registran, en los últimos 3 años operaron ya a 60 personas en este centro médico por tumores cerebrales. Estas personas que llevaron al quirófano son de diferentes comunidades de la zona sur que fueron referidas a este establecimiento de salud. Es una casuística bastante grande. Hay que entender también que nosotros tenemos aquí una población muy, muy, muy grande, ¿verdad? El área de atracción del hospital no solo es de Pérez Celedón, sino son de todos los hospitales, centrales. Entonces, eso hace que la casuística se hace muy alta. Y lo otro es realmente decir la gestión administrativa que ha tenido la dirección del hospital en ese sentido, de que atendiendo al gran volumen de pacientes de manejo quirúrgico, nos han garantizado el uso de sala de operaciones 4 días por semana, que cuando iniciamos teníamos apenas uno o a veces dos, ¿verdad? Y también la llegada del doctor Prince, ¿verdad?, que ha ayudado mucho a agilizar y a tramitar estos pacientes de forma más rápida. ¿Las operaciones se practican a personas mayores de edad? Realmente operamos solo adultos. Acá, en cuanto a tumores cerebrales, porque sí también atendemos una población pediátrica de urgencia, y sí tenemos varios casos operados de urgencia. Urgencia, llámese fractura deprimida, hematomas intracraneal, hidrocefalias agudas. Pero en el caso de tumor, que es cirugía electiva, generalmente en niños coordinamos con el Hospital de Niños para que sean operados allá. Por medio del servicio de neurología se permiten detectar estos casos. Realmente a veces cuesta, sobre todo en tumores de difícil localización o de difícil diagnóstico clínico, siempre, pero realmente actualmente el hospital cuenta con un servicio de neurología, que hay 2 neurólogos, ¿verdad? También en la adquisición del TAC, ¿verdad? También ha ayudado mucho en la detección temprana de pacientes con tumores cerebrales. ¿Cuándo una persona debe acudir al médico? Un paciente que inicia, por ejemplo, un paciente bien sea joven o mayor, que inicia con un periodo de cefalea de inicio reciente, es decir, no un dolor de cabeza crónico, sino un dolor de cabeza de inicio reciente, que comience con trastornos de conducta o de la marcha, que comience con algún tipo de movimiento involuntario, como tipo convulsión o desmayo, digamos. Realmente son elementos importantes para consultar con algún médico. Los especialistas consideran necesario la revisión constante si se presentan síntomas como los antes mencionados.